Tenemos que construir nuestras políticas de forma compartida con los que están al lado de sus vecinos, con los que los eligen como alcaldes y alcaldesas. Ahí tiene que estar una de las claves del próximo Gobierno de Andalucía. Ese próximo Gobierno va a ser socialista, pero además va a ser, perdonad que os lo diga, revolucionario. Porque vamos a hacer cosas parecidas a las que se hicieron los primeros años de la democracia, los primeros años de la Junta de Andalucía. Mira, Miguel Ángel, vamos a coger la Junta de Andalucía, vamos a hacer como Alfonso Guerra. No la va a conocer ni la madre que la parió, pero porque vamos a respetar a los trabajadores y trabajadoras, a los empleados públicos de la Junta de Andalucía, lo que no ha hecho la derecha. Por eso la vamos a poner de nuevo aquí, aquí, para que sirva los intereses de los andaluces y andaluzas con dignidad y como saben hacer, por supuesto, los empleados públicos. Y vamos a tomar decisiones normativas, porque quiero que los ayuntamientos de Andalucía tengan más recursos como consecuencia de que haya una administración autonómica que confía en ellos, que les da autonomía local, que respeta la Constitución, el Estatuto de Autonomía, porque para que le vaya bien a Andalucía hay que acercar esos recursos a la gente. No hay que centrarlo solo en las consejerías, en las delegaciones provinciales ni en San Telmo. Hay que ponerlo en cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio, en nuestras grandes ciudades. No llegan los recursos porque no somos capaces de priorizar las políticas.